¿Hace cuánto no entrevistas? Desde la campaña ya. Ajá. Será un año y en CEP creo que casi tres. ¿Y de qué trató la reunión hoy en Palacio? Bueno, de diversos temas. ¿Por ejemplo? De diversos temas. Por ejemplo, de la necesidad que hay de atender al sur y la zona de Brae con una institución como la Autoridad de Reconstrucción con Cambios para poder empezar a resolver los problemas y las demandas que tiene, por ejemplo, el sur. El presidente Pedro Castillo está evaluando esa posibilidad, esa iniciativa. Me pidió mi opinión como consejero, porque eso es lo que doy, consejo. Yo no estoy en una ubicación ni en un puesto que tome decisiones, simplemente doy mi punto de vista, doy consejos, recomendaciones, y es el presidente quien las recoge o no. ¿Qué consejos le ha hecho caso a usted, Castillo? Pero yo no voy a ventilar públicamente, pues, las cosas que le digo al presidente, menos aún las que me hace caso o no me hace caso, ¿no? Creo que no sería muy, muy elegante, ¿no? Ni muy ético. ¿Pero le recomienda usted cosas diariamente? Cada vez que el presidente tiene algún tema que tratar conmigo, él me convoca a Palacio y, por supuesto, yo acudo. Es un honor para mí cumplir este rol. Soy un ciudadano que de esa manera aporta a su patria, a su país. Claro, para mí sería mucho más cómodo, como es para otros, que terminó la campaña y se pusieron en la vereda del frente, metafóricamente a tirar piedras, a jalar la alfombra, ¿no?, de este gobierno para que le vaya mal, para que se recorte el plazo y haya un proceso de elecciones, como ahora lo ha planteado mi amigo Lucho Iberico. Cosa curiosa. ¿No está de acuerdo con el adelanto de elecciones? A ver, me parece una manera bien extraña de entender la democracia. Yo respeto mucho a Lucho, es un expresidente del Congreso. Tengo el mejor concepto de él, pero me sorprendió ahora escuchándolo decir que, bueno, pues como no alcanzamos a los 87 votos, es decir, como no podemos cumplir con lo que dice la Constitución, entonces usted renuncie. ¿Qué pero manera es esa de entender la democracia, no? Según reveló el premier Torres, estaba incluido en un discurso que el presidente Castillo ofreció y pidió hacer en el Congreso. Esa fue la opinión o la versión del premier Torres. No tengo cómo desmentirla. ¿Usted tiene otra versión? Ni confirmarla. Yo la versión que tengo es la que tenemos todos los peruanos, que fue el discurso del presidente el día que acudió al Congreso. No, pero sí escuchó a Torres, ¿no? Pero lo que vale y lo que cuenta es lo que finalmente dijo el presidente. Claro. Finalmente el gabinete lo integran 19 ministros, pueden haber 19 opiniones distintas para un tema, pero lo importante finalmente es el acuerdo al que llegan. Ese es el que se respeta y ese es el que se transmite a la ciudadanía. Pero parece que el presidente sí estaba, vamos, entusiasmado con la idea. No lo sé. Según ¿No Aníbal se lo Torres. Consultó? No. ¿El tema del adelanto de elecciones no se lo ha consultado nunca? No. No, mira, más bien de lo que sí hemos hablado, ya si quieres que cometa algún tipo de infidencia, yo creo que el presidente no se va a molestar por esto, fue respecto al tema de que tanto se hablaba del cierre del Congreso. Cada vez que hemos conversado con el presidente, o que he conversado con el presidente, siempre me ha dejado muy claro, sentada su posición respecto a el respeto que tiene por el orden democrático y que jamás va a tomar esa decisión, digamos, que no esté contemplada en la Constitución, ¿no? Claro, si el Congreso niega la confianza a dos gabinetes, la Constitución le da esa herramienta y se lo permite. Pero, digamos, una figura distinta a esa, de ninguna manera. No percibo que usted tenga una buena relación con Torres. No, lo conozco poco, hemos conversado pocas veces, pero yo tengo, como profesional, como abogado, como docente, el mayor de los respetos. Y como premier, obviamente, el respeto que se merece. No podemos coincidir en todas sus opiniones, obviamente que no, en algunas discrepo, pero no lo voy a hacer público, por supuesto, ¿no? Hitler. No las voy a hacer públicas, son evidentes, creo, ¿no? ¿Usted cree que deben haber cambios entonces en el gabinete? Pero, todo gabinete y todo gobierno tiene que refrescarse y oxigenarse. Es un desgaste natural que tienen los ministros. Oxigenarse, más que refrescarse este gobierno, creo, ¿no? Bueno, oxigenarse, valga el término. Necesita un porque par de balones. Es verdad, tampoco vamos a decir que todo es perfecto ni que todo está muy bien. Se han cometido errores, muchos errores. Tampoco voy a decir es parte del aprendizaje, porque uno postula y llega a ser presidente justamente conociendo la problemática del pero país. Pero el presidente no dijo eso. Pero que está aprendiendo. Bueno, pero está enmendando el camino, está entendiendo que finalmente tiene que ser convocante, y yo espero, como lo ha dicho el presidente, no solamente me lo ha dicho a mí, se lo dijo al cardenal Barreto, se lo dijo a Max Hernández y a otras personas más, y yo espero que pronto
pueda haber esta renovación, no porque haya ministros comprometidos y demás, sino porque es importante que la población sienta que hay una apertura en este gobierno, que hay una apertura y que se convoque también a cuadros y a profesionales que no necesariamente sean del partido de gobierno o sean cercanos al presidente, sino profesionales de primer nivel. ¿Le ha recomendado usted algunos nombres? Bueno, lo dije hace una semana, nombres no, le dije los perfiles, porque hay profesionales de primer nivel que estarían, estoy seguro, dispuestos a trabajar por su país y que se les da la oportunidad, pero claro, bajo mínimas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Que tengan por lo menos cierta autonomía e independencia para poder armar su equipo de trabajo. Creo que cualquiera plantearía algo así, y el presidente estoy seguro que lo está entendiendo así. El problema, ¿sabe cuál es? Usted ha mencionado al cardenal Barreto y a Max Hernández. Los dejó plantados. Y Aníbal Torres le dijo miserable al cardenal Barreto. Yo no me voy a referir a lo que pueda o no haber dicho Aníbal. Lo que yo digo es que, así como me mencionó a mí, que estaba pensando renovar su gabinete, también se lo ha dicho a otras personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es una versión de Daniel Salaverry, es algo que se viene evaluando, pero tampoco cambiar un gabinete de la noche a la mañana es nombrar al que se te ocurrió, sino yo me imagino que el presidente, a raíz de otros nombramientos que probablemente no resultaron la mejor idea o la mejor decisión, ahora estará tomándose su tiempo para evaluar, para filtrar y para elegir pues a los mejores profesionales. ¿Se estará tomando su tiempo o se lo está tomando? Bueno, se está tomando. Si partimos del día que me dijo que estaba pensando, ¿cuándo fue eso? Se está tomando, ¿no? Yo lo declaré cuando salí de una reunión con él, con su autorización, además. Le dije, presidente, esto es importante. ¿Qué será eso? ¿Una semana más o menos? Tres semanas. Le dije, presidente, esto es importante que la ciudadanía lo sepa, ¿no? Porque a veces la ciudadanía piensa que usted hace oídos sordos, que usted no escucha el clamor de la población, que hay de repente algunos ministros que no están dando la talla. Y es importante que la gente sepa que usted los evalúa día a día y que en algunos casos está evaluando hacer cambios. Excelente, me dijo, si tienes la oportunidad de anunciarlo, anúncialo. Y por eso que lo dije. ¿Quién puso a Condori en el MINSA? ¿Quién puso a Paredes en el Ministerio de Energía y Minas? No tengo esa información. Constitucionalmente las propuestas nacen del Premier. Todos sabemos que el Premier recibe, como formal, recibe propuestas como cualquier Premier en cualquier gobierno. Y yo le ayudo, Cerrón. No lo sé. ¿Qué participación tiene Cerrón en decisiones de gobierno? Tengo entendido que ninguna. Nunca me lo he encontrado yo en Palacio de Gobierno. Y mira que no son pocas las veces que yo he acudido convocado por el presidente. Bueno, ahora hay WhatsApp, ¿no? No lo sé, pero ya tendría yo que estar revisando los WhatsApp de los ministros, del presidente, cosa que por supuesto... No lo decía por eso, sino porque en algún momento el presidente le puede haber dicho, oye, Vladimir, me está diciendo el portero, oye, me dice tal cosa. Me dejaron el vasito de agua de Lucho Iberico y creo que si la tomo voy a terminar hablando las cambio cosas que habló agua, Iberico, así que por favor... Ya viene un nuevo otra vaso, agüita. Mil disculpas por no, eso. No, qué ocurrencia. Cerrón, ¿toma también de su misma agua? No lo sé. Agarra su Mira, vaso. Vladimir Cerrón es un hombre inteligente. Inteligente porque un hombre preparado, hay que reconocerlo, que tiene su ideología, que tiene su posición, que tiene una visión de lo que quiere hacer con el país, con la cual no coincidimos probablemente en muchos aspectos, pero es un hombre que ha creado un partido político que ha llegado a ser gobierno y hay que respetarlo por eso. No necesariamente coincidir con sus planteamientos, con sus modelos, ¿no? con sus planes. Pero él quiere aplicar el plan. Está en todo su derecho. Una persona que forma un partido político, que funda un partido político es para llegar al gobierno y gobernar. Pero el tema acá es que quien gobierna y quien es el presidente es Pedro Castillo. Y Pedro Castillo es evidente que tuvo una alianza, un acuerdo político con Perú Libre, pero que no necesariamente, bueno, necesariamente está de más, no está sometido a las decisiones que le pueda imponer. Pero eso fue en primera vuelta. En segunda vuelta el acuerdo más bien fue con la izquierda de Verónica Mendoza. No solamente. Que ya fue apartada. Yo lo apoyé en segunda vuelta y yo no soy la izquierda de Verónica Mendoza. Muchísimos peruanos lo apoyamos en segunda vuelta porque obviamente preferimos a Pedro Castillo que la posibilidad que el fujimorismo vuelva a gobernar el país. Pero eso no nos convierte ni en
radicales de izquierda, ¿no es cierto?, ni en amigos de Vladimir Cerrón. Nos convierte en ciudadanos que queremos algo bueno por nuestro país. Y en esa tarea estamos, digo, porque imagino que serán más personas con las que consulta el presidente, apoyando y ayudando. Claro, algunos me dicen, oye, pero ¿no crees que esto te desgasta? ¿No crees que...? Mira, yo no estoy haciendo cálculos políticos de quién me conviene a mí como Daniel Salaverry pensando en un futuro. Lo que yo quiero es que a mi país le vaya bien. ¿Pero qué de lo que está haciendo usted finalmente se ve reflejado? Porque, ojo, sí, sus amigos creo que algo de razón tienen cuando comentan lo que dice. ¿Por qué? Porque el gobierno, para empezar, menos popularidad, ¿no? Sigue cayendo. Pero eso es al final referencial. Pero es muy fácil, el problema, ¿no?, es la situación y el estado de cosas. Pero muy, muy fácil, viendo la situación y el estado de cosas, que coincido contigo, hay mucho que corregir y mucho que solucionar y que arreglar. Pero tú tienes que tomar una decisión, en mi caso como político, como alguien comprometido, que mi tema es de vocación de servicio. ¿Qué hago? ¿Me pongo al frente, me cruzo los brazos a esperar que caiga el gobierno y decirle, ya ves cómo te caíste? ¿O pongo el hombro y ayudo a sacar adelante este gobierno para que le vaya bien a todos los peruanos? Por eso el problema puede ser de que Castillo al final no lo escuche. No, sí, yo, gracias a Dios, en algunos temas me escucha, pero yo no me voy a arrogar pues esos goles ni esa buena decisión. Los suyos son pase goles. Esas buenas decisiones son del presidente Pedro Castillo, como corresponde, ¿no? En algunos casos... Usted es más o menos el cueva de Castillo. No. ¿Ah? En algunos casos me pide mi opinión, se la doy y después veo con satisfacción que ha escuchado, ¿no? Yeah. En otros no, como lo dije en su momento, también escucho a otras personas y, bueno, pues a veces las cosas no salen tan bien. Tampoco me creo el dueño, la verdad. ¿Y usted le recomienda que se distancie de Cerrón nuevamente? Porque yo lo acabo de escuchar a usted referirse en buenos términos a Cerrón. Le tengo respeto como le respeto a cualquier persona que haya fundado un partido y que lo haya llevado a hacer gobierno. Eso no es fácil en el Perú, menos aún con la coyuntura la que estamos viviendo. Provocada ahora, en buena parte por este gobierno. Mira, eso es muy injusto, ¿no? Porque a este gobierno... Y el Congreso también hace lo suyo. A Pedro Castillo no lo dejaron gobernar, no te voy a decir desde el 28 de julio, ni siquiera desde que ganó en la segunda vuelta. Acuérdate que no querían ni siquiera reconocerle el triunfo. Hasta el día de hoy no se lo reconocen. ¿A quién se refiere? ¿A la señora Fujimori? No, me refiero al Congreso, me refiero a toda la fuerza de oposición que no ha llegado a entender que finalmente en este barco llamado Perú estamos todos. Y que si le va mal al gobierno, nos va mal a todos. El y si la economía de este va mal, barco parece nos ser va mal el capitán. A todos. Pero mira tú, ¿cuántos de aquellos que se creen pues dueños de la fórmula ganadora o no, han dicho, acá estoy, vengo a apoyarte, vengo a ayudarte, me pongo a disposición de mi país? Uno, dime, que lo haya hecho. No. ¿Usted? No, desde el primer día, todos le han puesto zancadillas a este gobierno. ¿Cuántas mociones de censura? ¿Cuántas mociones de interpelación? ¿Cuántas mociones de vacancia? Ahora ahí quite la paja del trigo, porque también se esmeró en poner a cada personaje. Exactamente. Sí, y en su momento, creo que no solamente yo, varios le hemos dicho, se equivocó. Pero justamente creo que, estoy seguro, que en el próximo gabinete se va a notar justamente esa actitud de enmienda. ¿Para cuándo, oiga? Esperemos que sea lo más pronto. Pero yo estoy seguro que el presidente, a ver, ¿tú crees que el presidente es un hombre inteligente? Sino que la tiene, no la tiene fácil, la tiene muy difícil. Tiene al frente a una oposición y a un Congreso que no deja pasar un día. ¿Le ha demostrado a usted el presidente su inteligencia? Pero mira, llegar a ser presidente... Es que hay quienes dudan de ella. Bueno, no lo conocen, no habrán tenido la oportunidad de conversar con él largo y tendido de distintos temas. Esa discriminación, y mira, y acá no me van a decir de mí, estás utilizando esa estrategia. No, yo le pongo estrategia. Ejemplos concretos. No, hay mucha gente que... ¿En qué parte que existen 1.200 países? De lo, pues? No, pues... ¿Qué fue, mira, eso? Hay gente, o hay... Acuérdate tú, entonces López Aliaga está desacreditado. Ah, no, ese es otro tema, es un programa aparte. Que me disculpe, yo le hablo de Castillo. Que me disculpe Rafael López, ¿ya? Solamente lo pongo como ejemplo porque tuvo un problema en el debate. Yo fui testigo porque yo estaba al costado. Entonces, porque tuvo ese problema de pánico escénico, o sabe Dios qué problema, ya queda descalificado para cualquier cargo público. Hay personas que en el momento de dar un discurso o leer un discurso pueden trabarse, pueden confundirse, les puede dar un poco de nervios. ¿Confundir Croacia con Ucrania? Bueno, pero te puedes confundir, pero eso no te hace ni incapaz, ni ignorante, ni corrupto, ¿no es cierto? ¿Y la tesis?
Hemos visto otros que han hablado muy bien y también tenían problemas en su gobierno. Los problemas no son... ¿Usted militó en ese partido? No, no, problemas en su gobierno. Yo digo que los problemas... No digo que hablaban muy bien. Los problemas no son exclusivos del gobierno de Pedro Castillo. Dime usted tú, un gobierno que no haya tenido problemas. Toledo llegó a 8% de aprobación. Siete. Siete, imagínate tú. Y sin embargo, cuando dejó la presidencia, también hay que reconocerlo, más allá de las denuncias en las cuales está inmersa, ¿no es cierto? Salió con 60% de aprobación. Porque así es, pues, nuestra ciudadanía. Te castiga, pero luego evalúa el desempeño y en ese momento te pone una nota. Ya, bueno, le decía, 1.200 países. Lo que pasa es que acá quieren ponerle, Croacia, la nota por Ucrania, un antes error. Que, pero la tesis. Antes que dé el examen, ¿no? La tesis. Estaba escuchando a Lucho Iberico. Tú comprenderás que yo no he leído la tesis. No tengo acceso, no es mi especialidad. Yo esperaba lo que hemos esperado todos. Vamos a ver qué dice la universidad, que es una universidad acreditada por SUNEDU respecto a este tema. La universidad ha salido y ha dicho que mantiene su originalidad y que no hay problema con la tesis. Más allá de eso, ¿qué te puedo dar mi opinión? Se acabó. Pero no he leído ni siquiera una hoja de la tesis. ¿Qué te puedo decir? ¿Y el reportaje? Es un reportaje, como tú bien lo has dicho. ¿Y eso qué tiene que ver? Que hemos visto muchísimos reportajes de otro tipo de denuncias que cuando pasan luego a un proceso de investigación se descubre que no hay nada. Es un reportaje periodístico. Pero ¿quiénes son los encargados de determinar si está bien o está mal? La universidad dijo que está bien, punto. Y la fiscalía, ¿no? Bueno, pero si la universidad ha dicho que está bien, yo no sé qué tanto tenga que entrar ahí la fiscalía, ¿no es cierto? Finalmente. ¿Así? La fiscalía va a voltear y le va a decir a la universidad, ¿tú aprobaste esta tesis? ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Y los jurados fantasma? Bueno, pero estamos entrando en un mundo de especulación, ¿no es no, cierto? No, usted pone, yo lo hice, lo hace la reportera, lo hice yo. Pongo ahí está el número de DNI del supuesto jurado y sale otra persona. Puse el DNI, otra persona, y así. No tengo acceso a esa información. Si tuviera acceso, te daría mi opinión. Tú sabes o que no yo... ha querido tener acceso mejor no, o convenientemente no, lo guarda. Tú sabes que yo no me corro de las preguntas, Jaime. No tengo acceso, no he tenido acceso a la tesis, no he tenido ¿Y no ha hablado eso con el presidente? Es que yo no hablo, y lo he dicho una y otra vez. Presidente, usted ha plagiado, mínimo, ¿no? Mira, el plagio es un robo. A ver, primero que cuando yo he vuelto a hablar con el presidente, ya la universidad había hecho su conferencia de prensa y había anunciado, entonces me parecía en vano estar ahondando en ese tema cuando hay otros temas tan Parece importantes. Parece un cálculo político de Acuña, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de vivienda, Jaime. Y permíteme 30 segundos, porque hay decenas, por no decir cientos, de entidades técnicas que son empresas constructoras que desarrollan el programa Techo Propio y están preocupados porque el Fondo Vivienda se está quedando sin recursos para poder financiar este programa de los créditos hipotecarios de Mi Vivienda y el programa Techo Propio. Pensé que me iba a decir que están preocupados por el futuro del país. No, entonces... Hay varios inversionistas. Esos son los temas, por ejemplo, esos son los temas que a veces yo le toco al presidente. Digo, presidente, sería bueno que le pongan un ojo acá. El Fondo Mi Vivienda necesita un crédito del Banco de la Nación porque está perdiendo sus líneas de crédito. No las está perdiendo, sino que las tasas de interés están incrementando significativamente en el extranjero producto de la guerra. Y el Fondo Mi Vivienda ya no puede apalancarse con esos créditos internacionales y se va a quedar sin fondos. Entonces, el Banco de la Nación, que le preste 3.000 millones de soles con intereses al Fondo Mi Vivienda, para que el Fondo Mi Vivienda no paralice y la construcción continúe y la gente pueda seguir teniendo acceso a la vivienda. Bueno, esos son los temas que yo converso con el presidente. Los otros temas de las denuncias, de los... No, es decir, algunos son escándalos, otros son denuncias, ¿eh? Me imagino yo que las conversará con sus asesores, que sí tienen una pero responsabilidad. Usted también es un consejero, pues. No, pero las responsabilidades son totalmente distintas. El asesor es funcionario público. Usted me ha dicho que las cosas que le dice a Castillo son pase gol a lo Cueva. No, esa ha sido tu palabra. Yo lo que he dicho es que... Usted ha dicho que lo aconseja de ahí, lo ve haciendo goles y dice, satisfacción, no he dicho presidente. Eso. No he dicho eso porque sería muy arrogante de mi parte. Lo que he dicho... Le aseguro que lo ha dicho, solo que ahorita no puedo retroceder. Tú lo que me has dicho es, y el presidente le hace caso en algunas cosas, y yo te he dicho con toda sinceridad, a veces veo que sí, a veces veo que no. Hace goles. A veces hace goles y qué satisfacción. Pero eso no significa que eso sea mérito mío, es mérito del gobierno. No, las cosas que usted recomienda, pues. Es mérito del gobierno, de los ministros, de los viceministros, de los funcionarios. Yo no soy funcionario. Es un gol contra él. Yo no soy funcionario de este gobierno. La tesis es un gol contra él. Entonces, que Acuña salga parece un arreglo político, parece un cálculo político. Pero mira, ¿no te parece, Jaime, más interesante que yo, este espacio que la verdad que es en hora prime y todo,
me gustaría, y no por evitar la pregunta, porque ya le he respondido, ¿no? Hablar de este tema de la vivienda, hablar de esta institución que se está evaluando crear. Todo bien, pero el problema. Para el tema de la macrorregión sur, para las obras que necesita. No minimiza el tema del plagio. No lo minimizo. Porque el plagio es robo. No lo minimizo para nada. Robo. Pero yo volteo y le digo a la institución que le corresponde, o veo, ¿no? Ya se pronunció, ya dijo que la tesis está ok o que mantiene su originalidad. Ajá. Punto. Yo paso al tema siguiente como ciudadano, como espectador, en este caso como consejero. ¿No? ¿Qué pasa con las bambas? O sea, en esos temas... O sea, caso que... cerrado para usted, como la doctora Polo. Así. Caso cerrado el tema del plagio. Yo no soy ni rector de Lavallejo, ni el autor de la tesis, ni congresista, ni fiscal. O sea, para mí, ¿por qué me voy a estar ocupando esos temas habiendo otros temas tan importantes para el país? Para que no quede colgado o incompleto, usted ha dicho esta noche que habrán cambios ministeriales, que ya están, digamos, algunos nombres, que hay algún perfil que puede dar un giro al gobierno y que puede darle una cierta solidez. Yo no estoy diciendo política. Aquí que el presidente va a dar un giro 180 grados. No, no, que, tampoco no. Me sonó eso. He dicho, porque lo he comenzado a ver. Pero lo ha sugerido usted. No, cuando el presidente me pregunta, ¿qué sugiere usted para tal sector? ¿Quién podría ser? Le digo, presidente, hay profesionales de primer nivel, con estos perfiles, con estas experiencias, con eso, que están a la espera, estoy seguro que usted los convoque y gustosos vendrían. Claro. Van a querer trabajar con un equipo, porque no van a venir solos, tampoco podrían tener una gestión exitosa solos. Y ahí aparece ese rumbo. No lo veo al presidente oponiéndose, ¿no? Terrible sería que me diga, no, de ninguna manera, yo solamente voy a convocar a mi gente que conozco. No, dice, me parece bien, excelente, ojalá acepten apoyarnos. Mire usted que solamente recibimos críticas y pocos son los que vienen y dicen, acá estoy para apoyar y para servir. Por eso te decía... Es muy fácil estar al frente criticando y jalando la alfombra para ver cuándo te caes, ¿no? Y como no tengo 87 votos, renuncia, pues, ¿no? Porque, ¿qué tal raza? Pues la Constitución dice 87 y no llego, pues. Entonces, como no llego, hago berrinche y renuncia. Como el berrinche que ha hecho la... Dicho sea de paso, me solidarizo con el periodista, colega de tu canal, Jimmy Chinchay, ¿no? Por el maltrato recibido por la presidenta del Congreso, ¿no? Una intolerancia... A la prensa, que la verdad que nunca habíamos visto, ¿no? El gobierno no se queda atrás, ¿eh? Bueno, yo no he visto ese tipo de maltratos, pero en todo caso, si los hay, yo creo que hay que respetar a la prensa, a los medios de comunicación, y acá sí permíteme una licencia. Cuando fui presidente del Congreso, acuérdate tú que hasta abrimos la Plaza Bolívar para que diversas posiciones se puedan expresar, ¿no es cierto? Tanto en el tema de mis hijos no te metas, como también la comunidad LGTBI. Aprovechando que usted ha sido presidente del Congreso, solamente para hacer esta digresión, ya que toca el tema, dicen ahora en el Congreso, la señora Alba sobre todo, que están evaluando el ingreso o el reingreso de la prensa porque Defensa Civil se tiene que pronunciar, y ese es un tema de hace... años. Eso es una mentira. Para usted es una mentira. Porque eso depende de la presidenta del Congreso. Cuando se abrió la Plaza Bolívar fue mi decisión ejecutiva. Hay una solicitud de una asociación, me parece interesante que puedan venir a expresarse libremente, abra usted. Oye, sí, pero mira, el otro sector que está en contra también va a querer. Perfecto. Acá que vengan a expresarse todos, porque los lugares y los espacios públicos son de todos los peruanos. Es decisión del presidente del Congreso. Es decir, ella, voy a ver qué dice la Junta de Portavoces, es soplarle la pluma, ¿no?, de la decisión a otras personas cuando realmente no quiere hacerlo. Así de claro. Oiga, ¿y su amigo Martín Vizcarra? Terminó la campaña y no lo he vuelto a ver. ¿Ya no trata con él temas, no discute nada? En campaña eran los temas de campaña y luego de eso, la verdad que ya no he tenido comunicación con él. Y usted está planteando entonces, me decía... ¿Nombres, perfiles para el gabinete? Nombres no se me ocurriría, ¿no? Imagínate tú, sería una falta... No, pues no me corresponde, eso en todo caso le corresponde... una terna, ¿no? Le digo acá, mire, le dejo tres CVs. Es de función del ministro. Tres hojas de vida. No me corresponde, no es mi función. ¿Función de qué ministro? Del premier, esas son funciones del premier. O sea, ¿el premier se queda? No. Quien vaya a ser el premier le corresponde, o el mismo premier, no sé, si es decisión del presidente, le corresponde presentarle al presidente... esas ternas o un solo nombre. Yo lo que hago en todo caso, cuando el presidente me pide mi opinión, es darle ciertos perfiles, ¿no? Para luego no tener en algunos ministerios, porque hay que reconocer, ¿no?, que a veces se han hecho nombramientos
de personas que no solamente no han dado la talla, sino que están realmente... A veces, no, más que a veces, ¿no? Perdidos, ¿no? Entonces yo le digo, presidente... La cuota de Cerrón. Hay momento, es momento para corregir. ¿Por qué la cuota Cerrón? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la razón para que Castillo haya dejado entrar a Cerrón? Él dijo que iba a ser portero. Ya parece que lo va a mandar a él. Pero es que parte de una premisa que Cerrón es el que los ha nombrado. ¿Son personas con afinidad o con militancia en Perú Libre? Sí. Pero yo mal haría... ¿Cercanas a Cerrón? Sí. Sí, pero yo mal haría ahorita en confirmarte o decirte sí, efectivamente Cerrón fue la que los propuso. Pues no tengo esa información, no lo sé. ¿Sobre la Asamblea Constituyente ahora, sí me usted parece, le habla al presidente? Ahora, sí me parece, porque también ¿qué? Quiero ser justo. Ajá. Sí me parece, además, coherente que si es que por más que hayan ido en una alianza, también profesionales de Perú Libre que cumplan con el perfil puedan formar parte y deban formar parte de este gobierno. Me parece, además, lo más lógico. Pero dígame, es como, uno es, solo de Perú Libre que cumpla con el perfil. Es como uno. Que, no sé, pues, es como si el Manucci, pues, gana el campeonato y se va a jugar a la Libertadores y quieren que jueguen con los jugadores de la Alianza de la U. Dígame, tiene que uno, jugar con sus jugadores. Uno, ¿perdón? De Perú Libre, uno que cumpla con el perfil o que haya cumplido con no, el perfil. No, yo no voy uno. A, públicamente acá yo no voy a escrutar ni hacer una evaluación profesional de los con ministros Dori, pues, imagínese, o los viceministros, ¿no? ¿No? Pero fue un acuerdo. El señor Paredes ahora, por eso, que lo censuran. Por eso es importante que el presidente pueda renovar, porque los problemas siguen latentes. Hay problemas de seguridad ciudadana, hay los problemas de la poca ejecución presupuestal. Estamos ya, estamos casi mayo ya, nos vamos para junio. Y tenemos ni 30% de ejecución presupuestal promedio a nivel nacional. No, es terrible. Entonces, eso... ¿Es responsabilidad de quienes están al frente de las carteras? Sí, hay que decirlo, ¿no? Entonces, si el equipo no está funcionando, ¿qué haría Gareca si no ganara los partidos? Cambia el equipo, pues. ¿No es cierto? Oye, no me están metiendo goles, cambio los delanteros. Ahora, con todo respeto, ¿no? Hay una distancia enorme entre Castillo y Gareca, ¿no? Creo que no es el mejor ejemplo. Bueno, Castillo es el presidente de la República y no hay digo, que... Digo, me refiero y no como hay que estratega. Desmerecer, y no hay que desmerecer la investidura presidencial, porque ¿sabes qué, Jaime? Digamos... Eso es lo que pasa. Castillo nos tendría que hacer clasificar, hasta ahora no clasificamos, a la OCDE, por ejemplo. Bueno, pero el Perú, y lo dicen los especialistas, el próximo año va a ser el que más va a crecer en la región a nivel macroeconómico, el mayor crecimiento económico. Ah, eso sí no se lo damos a Castillo. Ojalá. Pero si lo dicen todos, los ojalá. Especialistas. Entonces también hay que reconocerle los méritos a este gobierno. El proceso de vacunación, ¿ha sido un éxito o no ha sido un éxito? Que en los últimos, que en las últimas semanas o meses... Bajó. Bajó, pero por, hay que ser honesto. La propia decisión... Justo cuando estaba con Dori. No, la propia decisión... Yo conozco muchas personas de la tercera edad que cuando iban a vacunarse... Oiga, no. El equipo de vacunadores se fue, dimite, también, porque empieza a entrar gente también, de Perú Libre. Fue un poco de todo. La gente tampoco quería ya vacunarse con Sinopharm porque ya se había acabado la Pfizer. Conozco a mucha gente joven, inclusive, que no querían ponerse la tercera vacuna y eso bajó los indicadores. Pero fue un éxito la vacunación, ¿no es cierto? Entonces, sí han hecho cosas buenas este gobierno. Falta. Lo que pasa es que parece que hubiéramos pasado 10 años y han pasado 10 meses. Sí. Y esto es por el nivel de confrontación que ha habido durante todos estos meses. Entonces, el presidente para usted ya aprendió. Mira, uno en esta vida él confesó termina de aprender. Al periodista del Rincón que estaba aprendiendo. A estas alturas, mayo 2022, ¿para usted ya aprendió el presidente? Mira, yo esa sería una falta de respeto decirle al presidente que el presidente está aprendiendo a gobernar. Él mismo lo dijo. ¿No es cierto? Bueno, entonces él que conteste eso. Yo lo que te digo es que... Pero su percepción cuál es. En estos meses sí han habido decisiones importantes. Se ha echado a andar la refinería Talara. ¿Eso no es un gol de este gobierno? Con un costo que vaya usted a saber el costo, lo que nos va a dejar lo, de hueco. El costo lo licitó Humala. Sí. Pero todo el mundo dudaba que en este año y dentro de la fecha, la refinería estaría lista. Y estuvo lista. Entonces, hay que decir también las cosas buenas que está haciendo el gobierno. Lamentablemente se nos ha venido esta guerra que ha hecho que se dispare el dólar, que se dispare el petróleo, que algunos granos como el maíz, como el trigo suban de precio... Además, eso se junta ya a la poca producción que había por la época, por la pandemia, y todo esto ha hecho que los alimentos suban de precio. Y sí, es verdad, hay malestar en la ciudadanía por estos temas, pero hay que explicarle que estos temas no son responsabilidad exclusiva del gobierno.
¿Lo veo usted con ganas de ser premier? No, no, no. Yo soy y voy a quedarme en este espacio, se lo he dicho al presidente. ¿No? Yo soy si usted consejero presidencial. Entró a Perú Petro, no duró ni una y mira, semana. Y entré, honor a la verdad, y eso me sirvió de cura además, ¿no? Tomé es que una... no cumplía con el perfil. No, pues. Eso es falso. Lo dijo el Contralor. El Contralor dice muchas cosas, ¿no? Pero es el Contralor. Pero es que no están... Cuidado no con están, la institucionalidad. No están marcados, es que tampoco el Contralor, la palabra del Contralor es la palabra de Dios. Tampoco sino, he dicho eso. Bueno, yo he hecho mi tarea y te la voy a pasar, no hoy día, pero si gusta mañana te la paso. Ah, y revisa tú todos los directorios de las empresas públicas del Estado y revisa los currículos de cada uno de los directores a ver si es que antes de ser nombrados tenían experiencia en el tema específico, en el caso de hidrocarburos. Mal de muchos, consuelo de no, tontos. De otros gobiernos. No, porque la ley no te lo exige, no es que mal de muchos. La ley no te exige. Es que, ¿qué pasó? Francisco, Francisco Dudler. La estampida de la gente de Francisco Dudler hizo que le pusieran el ojo a usted. Francisco Dudler es sociólogo. Ya, pero, y ha estado en CEAPAL. ¿Qué experiencia en hidrocarburos tiene usted? Es que, permíteme, es que están confundidos. El presidente de Perú Petro no es un jefe de planta, ni va a ir a perforar un pozo de petróleo, ni a dirigir la refinería Talara. Pero algo tiene que saber, es pues, prácticamente, de petróleo y de hidrocarburos. Permíteme explicarte. Es prácticamente una agencia de promoción. Tú sales al Perú, al mundo del Perú, a ofrecerle y a convocar a las empresas. Señores, tenemos estos lotes, se los ponemos a disposición para que ustedes puedan venir a firmar contratos de exploración. Es una agencia de promoción prácticamente. No cumple con los requerimientos de capacidad técnica ni trayectoria profesional para ocupar la dicho cargo. La ley que dice. No, bueno, pero es la Contraloría. No, pues, bueno, habría que preguntarle. No es que se lo he inventado, habría señor, que preguntarle al Contralor. Contralor. Jack. ¿Qué intereses hay atrás de eso, no es cierto? ¿Que él tiene intereses o tuvo intereses? Habría que preguntárselo. ¿Qué dice la ley? Pero, oiga, pero déjame responder. Pero sería un diagnóstico, pero déjame, un veredicto, pues, pero déjame responder, pues, Jaime, porque si no, entonces nos quedamos con una sola versión. No, la idea es que también la escuche usted mi versión. Usted va a decir que el Contralor ha actuado al margen lo de la ley. Lo que yo digo es que ese informe no se ajusta al marco legal. Tanto es así que no se ajusta al marco legal, que justamente cuando todo el mundo me hacía el cargamontón famoso, en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, la oposición a este gobierno, estaba debatiendo un proyecto para recién aprobar una ley o un dictamen que luego se convierte en ley y poder modificar la ley bajo esos términos que dice el Contralor. La ley hasta el día de hoy, porque eso hasta ahora no se aprueba, no te exige, te dice experiencia en el cargo. Ya, pero ¿cuál era el cargo? Miembro de directorio. Hay un sentido de idoneidad o de expertise. No, ese es otro tema, pero tú me estás diciendo... Pues, pero si yo te designo no cumplía, presidente de Perú Petro... No, eso ha dicho la Contraloría. Pero a ver, Jaime, he sido presidente... He sido pero primero si más de 22 años gerente de empresa. Presidente de Perú Petro, algo de hidrocarburos tienes que saber. Pues, lo, ¿no? Lo primero que tienes que ser es un tipo honesto. ¿No es cierto? Porque ahí en Perú Petro había la posibilidad de verificar, por ejemplo, ese cambio de... Vidaurre, por ejemplo, decía, perdón la humorada, pero Vidaurre decía en su programa de RPP que la experiencia que tenías en hidrocarburos era llenar tu tanque. No, pues, el trabajo de es ellos... Para es para que te rías. ¿Sabes? El trabajo de ellos es hacer chistes, ¿no? También me parece por eso chiste. Es para que sí, te sí, rías. Pero no es algo serio. Por ejemplo, ya, pero el ¿qué cambio, experiencia tenías en hidrocarburos? El cambio de las empresas. Permíteme explicarte, si no, ¿cómo vas ya, a...? Pero el cambio no del consorcio. Tanto. El consorcio Camisea lo integra una empresa coreana que es SK y Plus Petrol, que es española. SK se quieren ir, los coreanos. Plus Petrol quería comprarle, tenía intención de comprarle su participación. ¿Ok? Ya. Yeah. Tenían que firmar un contrato. Ese contrato tenía que pasar por el visto bueno de Perú Petrol. Uh-huh. ¿Ok? Perú Petrol, como corresponde, había incluido ahí una cláusula anticorrupción. Ya. Bueno, si yo te contara las presiones que recibía yo para eliminar esa cláusula. ¿Y qué tiene que ver el Contralor? No sé, te digo. Habría que preguntar. Lo estás poniendo en la misma cancha. ¿Y qué casualidad, no? O sea, que el Contralor ha respondido a estos intereses. No lo sé. Pero estás dejando la pelota al rebote. Las presiones, ¿no es cierto? Ajá. De una compra de 300 millones de dólares de la participación de SK. Ya. Y yo desde el primer día. Ya. Y a todo nivel dije, eso no ya, va a ocurrir. De acuerdo, pero no me has respondido y luego la pregunta. Vino el cargamontón y yo lo que hice es,
No tengo ningún problema. Así como tú me pides hablar, yo te pido que me respondas. Yo doy un paso al costado. Nunca hice una sesión de directorio. No, nunca cobré una dieta. Es que quiero dejar esto claro. Ya, nunca hice una sesión de directorio. Fue tampoco el tiempo. Ya. Menos cobrar una dieta. Pero ya tenías tu despacho. Pero lo que... No. El primer día, cuando sale tu resolución en el peruano, tú tienes la responsabilidad de hacerte presente y dices, señor, acá estoy, una resolución que me nombra a mí. Uh-huh. Ah, señor, ok, esta es su oficina. La misma Contraloría, imagínate tú, antes que salgan en los medios de comunicación estos escándalos, la misma Contraloría me mandó una comunicación dándome acceso y las claves a todo el intranet de Perú Petro. Y autorizándome a hacer todo el trabajo. ¿Y cuál era tu sueldo? Inducción, no tengo ni idea, porque son dietas, no es sueldo, no ganas sueldo. ¿Cuánto percibías, pues? ¿O cuánto ibas a percibir, no sé? 3.000 soles por dieta, creo, algo así. ¿Y cuántas? Dos al mes. Ya, pero respóndeme, pues, hidrocarburos, ¿qué experiencia tenías? Es que yo no voy ninguna. Jaime, es que tienes que entender primero la función de un presidente de Perú Petro. Pero es tan sencillo que me digas. ¿Tú sabes quiénes eran los...? Trabajé en tal empresa de hidrocarburos. Yo nunca, pero yo nunca te escuché hacer esas críticas a Sagasti, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver Sagasti? Ah, pues, el directorio que yo me encontré ahí, ajá, los había nombrado Sagasti. ¿Sabes qué profesión tenía una de los directores? Ya. Bibliotecaria. ¿Pero presidente del directorio? ¿El contralor dijo algo? ¿Presidente del directorio? No. La ley no distingue entre presidente y directores porque finalmente tu voto vale igual que el voto de los demás directores. ¿El contralor o la contraloría emitió algún informe diciendo es terrible que una señora que tenga profesión bibliotecaria esté de directoria o de Perú Petro? No. ¿Y sabes por qué no lo hizo? Porque la ley no lo exige. Yo no estoy cuestionando a la señora, porque la señora cumplió la ley. Ella no tiene la culpa que la hayan elegido. Pero la ley no le exigía, no hizo nada ilegal. ¿Pero qué casualidad? Me nombran a mí y el contralor ahí sí salta hasta el techo. ¿Tiene algo contra ti el contralor o qué? No lo sé, habría que preguntarle sus afinidades, sus amistades, qué filiación política tienen. Es un trabajo que le corresponde a los periodistas, no a mí, ¿no? Pero has dejado, digamos, como dando bote que... Pero en fin, él puede para estar mí, respondiendo para a determinados intereses. Mira tú también lo que ha pasado con Petroperú, ¿no? También el contralor, en fin, no autorizando para que la auditora, se demoró el contralor meses en convocar la licitación para contratar la empresa auditora para que audite los estados financieros de Petroperú, y por eso Petroperú se ha complicado como se ha complicado. Otra vez el contralor en temas así de energía. Ya, pero ¿y Hugo Chávez qué? Ah, no, ese es otro tema. Lo que yo me refiero... El gerente general, ¿cómo no? Yo lo que me refiero es a la participación y a las decisiones que toma el contralor. En algunos casos sí, y en otros simplemente no pasó nada. Como no pasa nada hasta el día de hoy, ¿eh? Porque tú revisas los directorios, dime tú, si es que han vuelto a sacar un solo informe más respecto a algún director de alguna empresa pública en el Perú. Y te puedo dar la lista larguísima, nombrados desde hace años en otros gobiernos, que jamás tuvieron experiencia para el tema previo a su nombramiento. Daniel Salaverry ha sido o es consejero presidencial y ha estado con nosotros en una extensa entrevista a fondo. Gracias. Gracias a ti, Jaime. Hoy, después de 3 años nuevamente en un set. Así es, esperamos estamos un poco oxidados, pero ahí estamos. Verte más seguido. Gracias. Hasta la próxima.